Mañana hay una reunión de todos los observadores internacionales. Hay varias investigaciones en curso. Tengo entendido que la investigación que se está realizando por la denuncia del presunto hackeo no es la única. Hay otras investigaciones. Hoy, de hecho, se hicieron algunas diligencias en la Junta Central Electoral en el área de informática. Mañana hay una reunión con observadores de varias entidades internacionales acreditadas en el país. Y parte de los temas centrales son este tipo de denuncias. Hay algunos ciudadanos que han puesto algunas quejas ante la Junta Central Electoral por otros asuntos, por ejemplo, el tema del responsable de asuntos electorales del PLD, que hoy estuvo con nosotros, Tommy Galán. Eso está requiriendo una investigación, no lo sabíamos. De hecho, yo conversé con él esta mañana en la entrevista, yo no lo sabía, pero alguien me dijo, mira, ese tema se está investigando. En razón de que se habló de un hackeo a una plataforma y entonces tienen que determinar si hubo o no hubo hackeo. Esa es la investigación que se está haciendo y se está haciendo acompañar también por fiscales electorales. Tenemos 100 fiscales electorales en todo el país. Fátima Lorenzo, desde Participación Ciudadana, ha estado participando también en algunos procesos, sobre todo vinculados a la observación electoral. Y agradezco la posibilidad hoy, Fátima, de tenerte en la vía telefónica. Buenos días. Buenos días, Fátima. Vamos a ver si puedo escuchar a Fátima. Buenos días. No logro escuchar a Fátima. A ver si logramos contactar, por favor. Verifiquen, a ver. Fátima Lorenzo. Fátima, ¿me escuchas? Hay algo pasa como que ella no me escucha. Pregúntele a ver si me escucha y verifiquen, porque aquí eso siempre corre sobre ruedas. Y como solo tenemos apenas 8 minutos, tenemos 8 minutos, a ver si logramos ese contacto con Fátima. Yo le estaba preguntando a Fátima Lorenzo lo que la buscan y miramos a ver si la logramos tener. Me avisan, por favor, cuando esté bien. Le estaba preguntando a Fátima Lorenzo, ¿qué cree, qué piensa Participación Ciudadana de todas estas denuncias? Ya que Participación Ciudadana está ahí sobre la mesa de la observación electoral. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué se debe hacer? Bueno, todos los partidos, porque incluso el PRM, que dice que es que los otros creen que están perdidos o que se declaran perdidos y que están pidiendo, no obstante eso, han favorecido que se haga una investigación. Yo creo que lo que procede, evidentemente, es que se den todos los pasos para acreditar qué fue lo que está pasando ahí, qué es lo que hay, qué es lo que se mueve, cuál es la situación que nos están diciendo los dominicanos y dominicanas, y tomarlo con cierta tranquilidad tampoco. Estamos bien a tiempo y yo creo que este es un proceso vigilado en el cual los partidos políticos también son parte y que van a contar cada vez que llegue esa boleta a los diferentes lugares, todo el mundo, desde los distritos municipales. Si alguien va a tener posibilidad de verificar el proceso, es la oposición porque están juntos. Usted tiene a la fuerza del pueblo con todos los recursos que tenga de gente. Al Partido de la Liberación Dominicana, que no hay duda de que es una infraestructura formidable en todo el país, y al Partido Revolucionario Dominicano, que tuvo mejores días, pero que tampoco está totalmente, digamos, extinguido. También tiene posibilidad con sus delegados, con su personal, sacando ya las cuentas para que las cuentas den. El resultado tiene que ser que los números cuadren. Me dicen si tenemos a Fátima, si no quisiera compartir brevemente, y voy a ver cómo la consigo entonces. Pero la contactaron. Brevemente, señor director, hay un video sobre el proceso electoral. Yo quiero compartir nada más un momentito para enseñarles a ustedes, porque tuvimos un momento, digamos que privilegiado. Nuestra compañera en el día, Indira Suero, pudo entrar al centro, al almacén, donde la Junta Central Electoral prepara las carpetas que van a las diferentes jurisdicciones electorales. Y brevemente, así, con el jefe de elecciones, vemos un poquito lo que pasó, porque luego le invito y les digo dónde lo pueden ver completo. Desde los puntos más lejanos. Ello así para poder completar aquellos puntos distantes y luego entonces concentrarnos en la periferia del Distrito Nacional, que está más donde cerca. estamos, la sede. Nosotros contamos de 2 líneas de producción, como se puede observar, y en cada una de ellas nosotros vamos alimentando todo el material que se va a depositar en la paleta. Lo hacemos así porque nosotros tenemos una meta diaria. Entonces, para poder cumplirla, habilitamos 2 líneas de producción simultáneas, donde, fíjense aquí que en este primer punto
están las boletas. Sí. Dependiendo la zona que esté trabajando cada una de las líneas, colocamos las boletas, tanto de regiduría como de alcaldías. También incluimos boletas de los distritos municipales para que se pueda completar el territorio del municipio. Nosotros tenemos aproximadamente 8 puntos de lectura. Nosotros tenemos puntos de lectura automatizados, controles automatizados, que nos permiten a nosotros ir determinando si en cualquiera de estos puntos se está produciendo la falta de algún material. Okay. Entonces, esta auditoría automatizada nos permite llevar un control riguroso de lo que se está detectando. Aquí está, okay. ¿Cuál es el criterio de estas valijas? Estas valijas, como usted puede observar, estas valijas son unos insumos nuevos, estos materiales son nuevos de reciente adquisición. Y entonces vienen en esta forma desde los suplidores. Entonces pasan de un estado virgen, o sea, de un estado sin uso, pasan a un proceso de identificación. Detalles de cómo se llena una valija. En este caso llenaron una valija de Licey al Medio. Entren a la página de El Día RD y ahí pueden encontrar, está disponible en nuestro canal, todos los procesos para que la gente entienda bien lo que ocurre. Es un proceso y las medidas de seguridad que se adoptan. Me quedan unos minutos y lo aprovecho para hablar con Fátima Lorenzo. Tengo en pantalla estas imágenes del proceso. Fátima, ustedes que han estado involucrados, Participación Ciudadana, cuéntanos cómo lo ves. Bueno, nosotros en el proceso de observación que hemos hecho hasta ahora, junto con la Junta Central Electoral, vemos que parece que todo está listo para las elecciones del próximo domingo 18. Toda la parte de distribución de valijas, de instalación de los equipos para la digitación y el escaneo, según el calendario que la Junta presentó y que el sábado concluye, lo que nos hace entender que el proceso de organización como tal va según lo establecido en el calendario y que en términos de esa organización no va a haber ninguna dificultad, que no sea algún imprevisto que se pueda presentar, okay, que siempre puede ocurrir, pero que la Junta tiene todos unos equipos para ir resolviendo como situaciones que se puedan presentar. Fátima, sí, perdona, porque quiero ir de inmediato para ser específica. Y decirles a ustedes, desde Participación Ciudadana, dada el informe ayer, la solicitud de investigación que hicieron tres partidos políticos sobre el proceso, que creen que existe la posibilidad de un hackeo porque dos ciudadanos lo habían denunciado, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué han hablado? ¿Cuál es la posición que tiene Participación Ciudadana? Bueno, cualquier denuncia que cualquier partido haga con relación al proceso, la Junta Central Electoral tiene que atenderlo, porque obviamente son parte importante de este proceso electoral los partidos políticos. Ahora bien, también tenemos que entender el momento en el que estamos, que son unas elecciones y que cada partido va a hacer y a presentar situaciones que son necesarias investigar. Entendemos que cualquier situación que pueda afectar el proceso hay que investigarlo, pero también tenemos que ver el contexto en el que estamos. Los partidos políticos deben de hacer su trabajo de observación y de seguimiento, pero eso no puede parar el proceso que ya está en curso, que es las elecciones del domingo que viene. ¿Ustedes y confían? La ciudadanía tiene que estar atenta a lo mismo. ¿Ustedes están, ustedes creen que este es un proceso que va a salir bien? ¿Confían en el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral? Bueno, nosotros hemos estado dando seguimiento desde el año pasado a todo el proceso de organización. Entendemos que la organización va bien. Ahora nosotros como observadores vamos a ver el proceso independientemente de que la Junta lo haya organizado bien. Entonces, creemos que sí, que el calendario va bien, que todo está más o menos como lo previsto. Pueden pasar algunas situaciones porque siempre ocurre así. Y lo que tenemos confianza es que la ciudadanía pueda ir a votar y pueda ejercer su voto y elegir sus autoridades municipales que son fundamentales para el desarrollo en el territorio. Bueno, pues muchísimas gracias, Fátima. Pudimos contactarte ya casi al final de este programa. Pueden volver conmigo. Agradecemos a Fátima Lorenzo, quien... Esta Participación Ciudadana, su coordinadora, le agradecemos muchísimo la posibilidad de hablar con ella. De hecho, Fátima estaba en una reunión en la Junta Central Electoral con los observadores. Hoy hay mucho movimiento y muchos trabajos. También tengo entendido que los fiscales electorales están trabajando de este modo.
y vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase para contárselo a ustedes. Debo agradecer y decirles que me siento honrada de estar aquí en Teleradio América a esta hora de la mañana, en mi canal que se está transmitiendo y por supuesto en Televisión Dominicana para todos los amados dominicanos y dominicanas, no importa dónde se encuentren. Aquí estaremos para contarles lo que pasa en este país que ustedes aman. Hasta mañana.